Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo TV, como siempre, en la pantalla del Canal 2 de la Televisión Cooperativa. Sergio. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido a vos, gracias a todos los televidentes que se suman a esta propuesta en los pueblos, en las localidades a la vera de la Ruta 24, en un fin de semana, el que pasó, que ha sido atípico, como pocos, cuando se producen actos eleccionarios. La actividad deportiva merma, pero bueno, de igual modo tenemos mucho para mostrar y para compartir, aunque el epicentro, el foco de atención, el fin de semana estuvo puesto en las distintas elecciones locales. Así es, y nosotros abocados también a todo el operativo de elecciones a través de la radio, también del canal 111 de la Televisión Cooperativa. Bueno, no tuvimos transmisión de fútbol, pero sí de elecciones el día domingo. Sí, es cierto, un gran operativo elecciones a través de la 91.1 FM del Sol, con mucho de la dinámica y de la experiencia que los integrantes de la 91.1 FM del Sol tenemos a partir de las coberturas futbolísticas, ¿no? Creo que vos lo percibiste más que nadie, vos sos un hombre que estuvo en los distintos búnkers, en la calle, y bueno, mucho de esa dinámica de lo imprevisto que tiene el fútbol, una transmisión radial, lo aplicamos, lo volcamos en ese muy lindo operativo elecciones que resultó a través de la 91.1 FM. Sí, además estuvimos cubriendo también las cuatro localidades a las que llegamos por el programa de televisión. Bueno, hubo elecciones tanto en San Basilio, en Adelia María, en Monte de los Gauchos, en Guanchilla, gracias a nuestros compañeros en la zona también, y estuvimos cubriendo este evento. Tenemos que felicitar justamente a los intendentes que han sido reelectos, y en el caso también de Jorge Marino, que ha ganado la intendencia en Adelia María. Así es, en el caso de Adelia María, Jorge Marino, nuevo intendente. También la salutación para Rubén Moyne, quien retuvo la municipalidad de San Basilio, para Ariel Grich, quien retuvo la municipalidad de Monte de los Gauchos, y para Carlos Cuqui Benítez, la municipalidad de Guanchilla, que son los lugares a los cuales llegamos también con esta propuesta deportiva. Y naturalmente que también la política deportiva interesa, porque en definitiva es una de las aristas que los mandatarios locales deberán tener en cuenta en su accionar cuando, en algunos casos ya lo vienen haciendo quienes están al frente de los municipios, y en el otro, en el caso de Jorge Marino, que va a asumir en el mes de diciembre, también la política deportiva es una de las aristas que deberá ser atendida, por lo cual tenemos también una estrecha relación entre lo que es el contenido de este programa y los lineamientos que desde los municipios se trazan en esta órbita. Exactamente, tanto el deporte a nivel municipal como el acompañamiento a las otras instituciones, a los clubes, sí, en este caso, sí, que practican diferentes actividades. Que en general funciona de un modo muy aceitado en localidades como las nuestras, donde el Estado municipal no se puede hacer cargo de todo el desarrollo deportivo, pero sí trabaja codo a codo, espalda con espalda, con las instituciones, con los clubes, con las organizaciones, con las ONG, con todos aquellos que tienen alguna vinculación con el deporte. Bueno, es una manera de, entre lo que se puede hacer desde el Estado propiamente dicho, más el acompañamiento a las instituciones, de generar una política deportiva para la comunidad. Exactamente. Bueno, muy bien dicho esto, después de lo que ha sido un domingo sin actividad deportiva, pero sí, por supuesto, en el día sábado, por ejemplo, hubo actividad del fútbol infanto-juvenil. Así es, fecha que, claro, se sabe, el calendario siempre es comprimido del fútbol formativo. El día sábado sí se jugó una nueva jornada de las divisiones inferiores de la Liga Regional de Río Cuarto. Imágenes en Adelia María y en San Basilio. Vamos a compartir con ustedes también los resultados de esta nueva fecha. El Club Deportivo Municipal fue local de Belgrano de Moldes, en tanto que Atlético Adelia María viajó a Moldes para jugar frente al Toro, y Atlético San Basilio también jugó de visitante frente a Everton Club, también de la localidad o de la ciudad de Coronel Moldes. Vamos a repasar los resultados de esta novena reunión del torneo Apertura de Infantos Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. En categoría 2012, Municipal ganó 2-1 sobre Belgrano, Everton cayó 4-3 con Atlético San Basilio y Atlético Adelia María le ganó 6-5 al Toro. En el equipo de la categoría 2011, Municipal
empató 3-3 con Belgrano de Moldes. Everton cayó en su cancha 5-1, victoria para Atlético San Basilio. Y Toro Club le ganó a Atlético de Alía María 3-1. En categoría 2010, Municipal superó a Belgrano de Moldes 3-1. Everton cayó con San Basilio 4-2, victoria azul. Y Atlético de Alía María le ganó de visitante el Toro 2-1. En categoría 2009, Municipal goleó 6-1 a Belgrano de Moldes. Everton le ganó 3-0 al Atlético de San Basilio y empataron 4-4 Toro y Atlético Adelia María. En categoría 2008, Libre Municipal, Everton le ganó 1-0 a San Basilio, en tanto que Atlético Adelia María y Toro en Moldes empataron 2-2. En lo que respecta a cancha grande, categoría sub-13, el equipo de Municipal le ganó 2-0 a Belgrano de Moldes, Atlético San Basilio de visitante le ganó 3-0 a Everton y Toro empató con Atlético de Alía María 1-1. En categoría sub-15, Municipal le ganó 3-0 a Belgrano de Moldes, San Basilio de visitante superó 6-0 a Everton y el Toro superó 2-0 a Atlético de Alía María. Por último, en categoría sub-17, Municipal cayó 3-2 frente a Belgrano de Moldes, Atlético San Basilio goleó de visitante 5-0 a Everton y Atlético Adelia María también le ganó por 3-0 en este caso al Toro en condición de visitante. De esta manera repasamos los resultados de la fecha número 9 del torneo Apertura de Infantos Juveniles de la Liga de Río Cuarto. Ya está en circulación el bono del 16º recital del Club Atlético Adelia María. Este año con la presentación del grupo Caligaris. Con el bono acceden gratis 2 personas. Adquiéralo a un valor de 3.800 pesos y participe por un primer premio de 100.000 pesos, segundo premio de 25.000 y tercer premio de 10.000 pesos. Adquiera ya su número en secretaría o con los integrantes de la comisión. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. Eléctrica.
CFI Crédito Hogar, compañía inmobiliaria y comercial. Ofrece artículos del hogar con financiación propia hasta en 12 cuotas presentando recibo de sueldo. En CFI Crédito Hogar también trabajamos con tarjeta de crédito. Aprovecha el plan Ahora 12 todos los fines de semana. 12 cuotas sin interés. Además, tenemos grandes promociones. Llegate por CFI Crédito Hogar. Llévate lo que necesitas. Encontranos en los locales de Avenida San Martín, esquina Mitre. Teléfono 420-164. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela. Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. COSBAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSBAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Llega Senza, la evolución de la televisión cooperativa. Si sos usuario de Internet 20 megas y Setam TV, podés descargar gratis la aplicación Senza y disfrutar de la mejor programación en celulares, tablets y notebooks. Da de alta tu nuevo servicio en nuestra oficina administrativa. Setam, va con vos siempre. Continuidad para nuestro programa para el Deportivo TV y en este caso vamos a hablar de hockey, Gerardo. Exactamente, un deporte que se practica en el Club Deportivo Municipal de Adelia María, en este caso hockey femenino. Están invitados también los varones, los chicos que quieran participar del deporte, pero bueno, por ahora el cupo es para las chicas. Y estuvimos en dos entrenamientos distintos. Uno el sábado por la tarde, donde allí entrenó uno de los equipos de primera división, porque se han formado dos del Club Deportivo Municipal, y también las chicas más pequeñas de la escuelita de este deporte, del hockey. Y también el lunes por la noche nos dimos una vuelta para observar el entrenamiento nocturno con el profe Pablo Crespo, que las prepara más que nada físicamente. Pero si te parece, compartimos también la nota con la profesora Yanina Perotti y con parte de su equipo de trabajo. Lo vemos a continuación en el programa. Una aventura, mami, sin censura. Tú eres la cura para mi infección. Mami, tú estás dura, me las apura. Yo quiero darte tortura. Pero tranquila, si lo quieres pasivo. Si te activas, si yo me activo. Tú agresiva y yo agresivo. Doble el castigo. Ese miedo, vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, así es. Bueno, hoy nos tocó entrenar acá en la cancha de rugby por un tema que estaba la de sintético ocupada. Y bueno, recién terminamos con la primera división. Y nada, ahora estamos esperando las pequis de los juveniles que tienen la hora de clases. Mira, por ahora tenemos la primera división, que ahora acabamos de conformar el segundo equipo competitivo. Vamos a presentar dos equipos. Y bueno, y ahí tenemos las peques, que va desde los 6 años, la categoría de, digamos, inferiores, hasta los 11, 12 años. Y 12 años hasta 16, 17 años, que integrarían la primera, son los juveniles. Lo hemos dividido en tres grupos. En realidad ahí tenés ya dos o tres divisiones por lo que es cada categoría, pero bueno, acá unificamos por un tema de que empezamos tarde y bueno, estamos por ahora incorporando nenas todavía.
Juli Crespo acá a mi izquierda, que es la utilera y la preparadora física los días sábados. Está Maiko, que es el ayudante, que nos prepara el tema de los equipos de arquero y demás, cuando tenemos competencia, y bueno, y nos da una mano acá también los sábados. Y bueno, y está Pablo Crespo, que trabaja conmigo en la semana, que es el preparador físico. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Sí, la verdad que muy lindo. Hay una cantidad importante de chicas, grandes y chiquitas. Y bueno, yo me encargo fines de semana. Lo principal sería cuando vamos a los partidos, en las entradas en calor, bueno, el apoyo, si hay algún problema o algo, y todo lo que sería la elongación de las chicas. Y en fines de semana que no hay partido, bueno, venir acá y entrenar, hacer lo mismo en el entrenamiento. Apertura, una aventura, mami, sin censura. Tú eres la cura para mi infección. Mami, tú estás dura, me las apura. Yo quiero darte tortura, pero tranquila, si lo quieres pasivo. Si te activas, si yo me activo. Tú agresiva y yo agresivo. Doble castigo. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico. Sí, sí, estamos, ahora vamos a incorporar un nuevo equipo. Tenemos de primera A de las chicas, y vamos a incorporar ahora este fin de semana otro equipo de primera B. Y así que bueno, tenemos expectativas para los dos equipos. Yo hace como 3, 4 años estaba con la Yari, con la Marce, me dice, y éramos amigos, me tiró un palo y ahí empezamos a jugar. Y bueno, y me empezó a gustar el deporte y empecé en la universidad. Hace 2 años que estoy jugando en la uni. Estamos jugando en la Liga de Córdoba. Vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico. Sí, Gerardo, la idea este año era hacerlo, hacerlo formativo. A la primera le dimos competencia por un tema que por ahí cuesta que vengan a entrenar a la noche y es un incentivo, es una liga intermedia para abajo. La idea es formarlas este año y el año que viene entrar a la Liga de Río Cuarto, que es donde está la Asociación del Sur, que bueno, ya ahí tenemos un nivel mucho más alto, se juega en sintético, se juega de 11 y bueno, pero por ahí necesitamos un año, viste, de lo que es formación, que las nenas, hay muchas nenas que ya tienen conocimiento sobre el deporte y otras que se están iniciando, así que este año está todo el mundo invitado porque la idea es esa, es hacerlo formativo. Están apretados, están buscando batería por afuera y nosotros comandando en la brea. Música la Prestige Menes, marchando la liga, papu, batabum, tú sabes, papi, que no. Continuamos con más Deportivo TV en la pantalla del Canal 12 para dar pie a la próxima información, al próximo informe del programa con La Voz del Pueblo. Así es, La Voz del Pueblo, el periódico de distribución gratuita que tiene la localidad de San Basilio, la realización de Gráfica F, que refleja en sus páginas el quehacer de San Basilio y de la región, y que, como charlábamos en la reunión de producción, seguramente en su próxima edición tendrá toda la cobertura de lo que ha sido la elección
institución municipal allí en San Basilio. Exactamente, La Voz del Pueblo, con todas las elecciones del pasado fin de semana a nivel provincial en la región, pero particularmente en San Basilio, donde el actual intendente de Hacemos por Córdoba, Rubén Moyne, retuvo la intendencia pese a una muy buena elección también de su contrincante Verónica Márquez. Así es, vamos a meternos ahora en tema vinculado con el próximo informe y tiene que ver con el boxeo que se desarrolló este fin de semana en La Rioja. Hubo actividad naturalmente dentro de las jornadas permitidas electoralmente, teniendo en cuenta que en La Rioja no había elecciones, claro, en esta ocasión, en esta oportunidad. Sí, por allí significó la posibilidad del traslado para los púgiles de nuestro medio, independientemente de que todos ellos pudieron regresar con normalidad para cumplir con las obligaciones cívicas. Pero si te parece, ya compartimos imágenes, en este caso de archivo, de presentaciones de Cristian Botija Oviedo, el hombre que está a punto de hacerse profesional, Gerardo. Exactamente, ya en muy poco tiempo seguramente ya están buscando la fecha y el lugar para el debut como profesional de Cristian Botija Oviedo, el hombre de San Basilio, ya tiene una vasta carrera a nivel amateur, la edad también se lo permite, así que seguramente en poco tiempo tendremos un nuevo representante del boxeo profesional en la región y en la localidad de San Basilio. Así es, concretamente el púgil que en un fallo protestado por el propio Oviedo y su rincón cayó por puntos en tres asaltos frente a José Toledo en la categoría más de 91 kilogramos, la cual se viene desempeñando en el tránsito amateur del púgil de la localidad de San Basilio, Cristian Botija Oviedo. Su presentación fue en el club Newell's Old Boys de Chilecito en La Rioja. Allí estuvo presentándose entonces Cristian Botija Oviedo con esa sensación y esa adrenalina de sentir que puede ser cada uno de estos combates el último en el terreno amateur, esperando el debut en el profesionalismo. Sí, con mucha bronca también, por lo que decías. Sí, sí, ¿no? Sí, una sí, pelea sí, donde parecía que la había ganado el Botija Oviedo, sin embargo, bueno, en el fallo se la dieron por perdida. Y también hubo derrota, en este caso por punto mayoritario, en otro fallo controvertido allí en La Rioja, en Chilecito, por parte de Manuel Quiroga, el hombre que entrena junto con Carlos San Miguel, cayó frente a Leonel Croco, en este caso con el título Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo de categoría ligero o vacante. No pudo Emanuel el Picante Quiroga, el púgil de la ULASH, afincado, radicado, claro, en Adelia María. Y otra noticia que tiene que ver con el boxeo de nuestro medio, aparentemente nueva salida internacional para Jorge el Chino Miranda, pelearía en Australia con el local Tommy Brown. Vamos a estar brindando más detalles seguramente en próximos programas. Un nuevo combate internacional entonces para Jorge el Chino Miranda, el hombre que está radicado en la localidad de Monte de los Gauchos. Con esta información nosotros vamos buscando una nueva pausa en el Deportivo TV y ya volvemos con el fútbol de Primera División. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones. Rivadavia 318. Adelia María. Teléfono 420-385. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes de lunes a lunes en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central en Avenida San Martín 801 y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. Cuidando su salud con más obras sociales, con la mejor atención.
Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Este año, el Muni te acerca la Gran Promoción Regional 2019. Asociate y gana 32 millones de pesos en premios en efectivo. Primer sorteo el 29 de marzo con 2 millones de pesos en premios. 8 sorteos mensuales de abril a noviembre con 1 millón de pesos por mes. Si compraste la Gran Promoción 2018, en julio participás de un sorteo especial con 500 mil pesos en premios. En agosto, un sorteo especial para quienes paguen por anticipado todo el bono con 1,5 millones de pesos en premios. Y el 14 de diciembre, el gran sorteo final con 20 millones de pesos en efectivo. Y como si esto fuera poco, tenés la posibilidad de ganar 175 mil pesos en efectivo solo entre quienes se asocien a la Gran Promoción a través de Municipal. Asociate ya llamando al 03585-421-053 o en Mitre 68 y prepárate para recibir una lluvia de millones. ¿Ya conocés la Mutual Jorge Newbery? En Adelia María, ubicada en calle Mitre 68, te ofrece sus servicios de caja de ahorro, constitución de plazos fijos, servicio de pago fácil sin cargo extra para sus afiliados y acceso a distintos tipos de créditos y ayudas económicas. Además, cuenta con la posibilidad de realizar transferencias inmediatas a cualquier banco del país sin ningún tipo de costo. Comunicate al 421-053 y realiza tus consultas. Mutual Jorge Newbery, más de 25 años al servicio de sus afiliados de todo el sur cordobés. Casa Central en Ucacha, filiales en Adelia María, San Basilio, Alejandro, Serrano, Mataldi y Charras. En todas las sucursales de Osvaldo González, gestiona tu crédito para adquirir materiales para la construcción. Hasta 700 mil pesos a devolver en hasta 72 cuotas a sola firma a través de entidades bancarias o financieras. Acércate y solicitalo en Osvaldo González, Casa Central, Las Heras y Belgrano, Adelia María. Sucursales en General Levalle, Dr. Emilio Genud, 749 y en Río Cuarto, Avenida Sabatini y Paso de los Andes. En cada momento de tu vida, en cada situación, siempre estamos con vos. Ortopedia y Cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. Abrimos un nuevo bloque, el bloque central del Deportivo TV, para meternos en el fútbol de primera de la Liga Regional de Río Cuarto, uno de los partidos que habían quedado pendiente de la fecha número 9, justamente la presentación de Atlético de Adelia María. Así es, que se jugó mucho más cerca de este fin de semana que pasó que de la fecha establecida originariamente. Exactamente, que por las condiciones meteorológicas, bueno, había sido postergado. Hubo tres partidos que se disputaron el pasado viernes, entre ellos justamente el que enfrentó al equipo canalla de Adelia María, que venía en remontada, que venía de ganarle a Centro Cultural Alberdi en condición de visitante, y en este caso enfrentaba al Mil Rayitas, Atlético San Pacho. Estamos hablando de su homónimo de la localidad de San Pacho, que se llevó una valiosísima victoria desde Adelia María. Así es, también hubo polémica en la situación que desencadena el segundo gol del equipo de Atlético San Pacho, pero bueno, vamos a ver todos los detalles, todas las imágenes de este partido. Lo vemos, no me cuente la polémica que la queremos ver a continuación.
Allí vemos los jugadores de Atlético de Elía María entrando en calor en el partido que se disputó el viernes por la noche en el estadio Ladio Maffini frente a el Club Atlético Zampacho. Dos equipos que no vienen bien en la tabla de posiciones, pero el equipo Atlético de Elía María venía de conseguir un triunfo importante de visitante frente al Centro Cultural Álvaro. No pudo contar con Maximiliano Gay, el equipo canalla, que se desgarró frente a Alberdi, pero un desgarro pequeño, en poco tiempo estará en la cancha. Allí lo veíamos calentar el equipo de Zampacho, y la salida de la terna arbitral, Florencia Arismendi, fue la árbitro principal del partido. Y aquí aparece el Atlético de Elía María con Alan Pertile, Rodrigo López, Diego Oyola, que jugó de 3, Maxi Gómez de 4, la 5 para Pablo Bosco, la 6 Ángel Sombra, la 7 Alessio Dallarmelina, la 8 Joaquín Borges, la 9 Juan Ignacio Colomina, la 10 para Martín Dopazo y la 11 para Michael Córdoba, el equipo dirigido por este señor, estamos hablando del técnico Hugo Matea. Y la salida del Atlético Zampacho con Gabriel Ratalín en el arco, la 2 para Diego De Fassi, la 3 Santiago Almada, 4 Luciano Peruccini, 5 Matías Orozco, 6 Franco D'Andrea, 7 Jonathan Reina, el ex jugador de Municipal, la 8 para Jonathan Amaya, la 9 Giuliano Leckman, la 10 Leandro Medina y la 11 Nicolás Castro. Estamos viendo el saludo entre los equipos, el sorteo entre los capitanes, el Pollito Gómez y D'Andrea. El técnico del Mil Rayitas es Misael Lichieri. Comenzaba el partido, vamos a ver lo que sucedía en el estadio Eladio Maffini, una fresca noche de viernes. Allí teníamos entonces las primeras situaciones del encuentro, con Leckman que va a mandar este centro y la aparición del arquero Alan Pertile. El tiro libre para el Atlético de Elía María. Le va a pegar Martín Dopazo con su pierna zurda. La pelota que busca el punto penal. Remataba Rodrigo López, pero cobraba posición adelantada la árbitro Florencia Arismendi. Medina que tocaba hacia el medio. Orozco que abría hacia el sector derecho para Jonathan Amaya. Intentaba el equipo de Atlético Zampacho. La venía a buscar Reina. Jugaba con Alanís, buscando otra vez a Reina, pero atento estaba el arquero Alan Pertile. Atlético de Elía María que salía por el sector izquierdo con Diego Oyola, que jugó en lugar de Robert Villegas en esa posición. El Robert también tiene un desgarro, no pudo estar en el partido. Y aquí, buena habilitación de Córdoba. Colomina y la primera situación para el Atlético de Elía María, que termina con la respuesta del arquero oriundo de San Basilio, Gabriel Ratalín. Situación para el equipo Mil Rayitas. Acá Amaya. Buen pase en profundidad. Intentaba el equipo visitante el centro que llegaba. Y Castro, que define mal de cabeza, no le pudo dar buena orientación a ese cabezazo, la pelota que se iba desviada. Pablo Bosco saliendo otra vez, abriendo con Oyola, salida por el sector izquierdo para el equipo de Atlético de Elía María. El partido 0-0, se frenaba Oyola, Michael Córdoba cambiando de frente. Buena pelota aquí, la va a bajar Borges, que remata, se desvía la pelota en el jugador Castro y el balón que se iba al córner. Buena chance para el equipo de Atlético Adelia María. Oportunidad de gol para el número 8, Joaquín Borges. Otra vez Michael Córdoba jugando para Borges. Adelantaba la pelota, la perdía, recuperaba Amaya, Alanís. Acá viene el jugador Castro, que remata y abajo. Muy bien el arquero Pertile, tapando esa pelota junto a su palo derecho. Pasaban los minutos, 0-0 estaba el resultado. Medina, que la iba metiendo al borde del área. El cabezazo de López. La pelota a favor del equipo de Atlético Zampacho, con Peruccini que tocaba. Así, gran pase y el remate para la definición de Amaya, pero había posición adelantada. Banderín en alto del asistente número 2.
Ahí vemos en la repetición. Había un hombre claramente adelantado. Me parece que era Reina, pero la duda es con el jugador que define allí la situación. El tiro libre en la mitad de la cancha lo hace rápido Bosco. Juega para Martín Dopazo. Combinación con Michael Córdoba. El remate que se va por encima del travesaño. Buena chance para el equipo de Atlético Adelia María. Borges da la armelina. Habilitación para Martín Dopazo. Se mete en el área. Martín de buen partido. Martín Dopazo nuevamente. Colomina el remate. Lo tapan justo al hombre de Atlético Adelia María, el delantero del equipo canalla. Pero va a continuar la jugada. Y aquí la toma Joaquín Borges. Juega para Martín Dopazo. No lo podía agarrar a la Nisa Dopazo, sobre todo en el primer tiempo. Aquí el centro de Joaquín Borges. Y le va a quedar al Nacho Colomina, que remata. Una muy buena chance para el equipo Atlético de Elia María. Buenas respuestas de Ratalín. Más allá de que el remate de Juan Ignacio Colomina fue donde estaba el arquero. La salida de Ratalín, aquí comprometiendo un poquito la defensa. Va a recuperar Borges. No hubo falta, dice Arismendi. Y aquí se viene Martín Dopazo, que opta por rematar al primer palo. Y aquí que remienda su error el arquero Ratalín. Y aquí el tiro libre. Atención para el equipo de Atlético San Pacho. Tres hombres en la barrera. Legman que le pega, la pelota que busca el primer palo, pero se va desviada. Y aquí va a llegar la apertura del marcador. El lateral para Santiago Alanise, busca a Jonathan Reina. El centro atrás y el anticipo en el primer palo de su coterráneo, de Juliano Legman, el hombre de Achiras, que define para poner el 1-0 a los 39 minutos del primer tiempo a favor del equipo Mil Rayitas. Aquí vemos el centro y la aparición de Legman, anticipando a todos, anticipando a Sombra, al arquero también, y poniendo el 1-0 para el equipo visitante, que pasaba a ganar a los 39 minutos de la primera etapa. En busca del empate ahora el Atlético Adelia María. La sacaba D'Andrea. Aquí pedían falta de Legman, el árbitro dice que no. El centro y se lo pierde debajo del arco. No pudo conectar bien allí el delantero del equipo de San Pacho, era Jonathan Reina. Será salida desde el arco para el Atlético de Alia María, todos protestándole la falta a Florencia Arismendi. Se iba a terminar el primer tiempo y ya la gente de Atlético de Alia María estaba algo enojada con la árbitro Florencia Arismendi, sobre todo por esa última chance del primer tiempo. Va a comenzar la segunda etapa. Movía el Nacho Colomina, jugaba para Alessio Dallarmelin. Aquí tocando para Oyola, recuperaba la pelota Legman, tirado por el sector derecho para el equipo de Atlético San Pacho. Un gran jugador, combinaba allí con Medina. Primeros instantes del segundo tiempo, con Atlético San Pacho ganando 1-0 de fondo. Los hinchas del equipo Mil Rosita, que se llegaron a la localidad pasando mucho frío. Y aquí Michael Córdoba tirándola para Colomina. No puede, pero sí Dopazo. Remata con pierna zurda para igualar el partido. 4 minutos del segundo tiempo. La definición de su pierna más hábil de Martín Dopazo para poner el empate 1-1. Aquí vemos Martín que la inicia y la va a terminar él a la jugada con ese zurdazo que pasa entre el palo derecho y el arquero Ratalín. 1-1 estaba el partido, el resultado estaba bien, había sido parejo el encuentro. Aquí vemos nuevamente la definición de Martín para el empate transitorio de Atlético Adelia María. Sin embargo, el equipo canalla no lo tomó como un envión anímico el empate, porque se replegó un poquito, no fue con todo a buscar el triunfo. Y aquí San Pacho, que iba a tener esta chance, el remate, pero parecía que había posición adelantada del número 9, Lengman. Claro, tiro libre
en su área para el equipo de Atlético Adelia María. Ahora, una situación de pelota parada peligrosa a favor de Atlético Adelia María. Le va a pegar Michael Córdoba, la peinan en el primer palo y el cabezazo allí en el segundo palo. El balón por encima del travesaño, era el Nacho Colomín el que llegaba nuevamente. Aquí Jonathan Reina para el equipo de Atlético Zampacho, abriendo para Lehmann el centro y el arquero Alan Partile, que se quedaba con la pelota. Los cambios en Atlético de Elia María: Emanuel Díaz por Borges, Juan Zuriano por Sombra en el equipo canalla. Cuando aquí intentaba otra vez el equipo de Atlético de Zampacho saque de arco, marcaba Arismendi. En el caso de Atlético Zampacho ingresaron Álvaro Rodríguez, Jorge Parise y Jonathan Leguiza, que iba a convertir el segundo para el equipo Mil Rayitas. Córdoba sacaban de cabeza, intentaba otra vez Michael Córdoba para el equipo de Atlético Adelia María. Buena habilitación para Colomina y el arquero Ratalín, con una muy buena intervención aquí, le tapaba el segundo al equipo canalla. Era la segunda en el duelo frente a Colomina que ganaba el arquero de San Basilio, que ataja para Zampacho. Aquí va a llegar esta situación donde se la lleva Juan Ignacio Colomina. No puede Peruccini. De fase que le cruza el cuerpo, cobra falta Arismendi, el empujón de Peruccini, la reacción de Colomina, la exageración de Peruccini, pero la árbitro Florencia Arismendi va a optar por sacarle tarjeta roja al delantero de Atlético Adelia María. Aquí vemos el empujón primero de Peruccini y después estaba al lado la árbitro del encuentro. Peruccini que también se queda en el piso porque corría riesgo también de la tarjeta. Sin embargo, Florencia Arismendi opta por expulsar a el número 9 de Atlético Adelia María y no hay mucho que decir, ¿no?, en esta situación donde se calentaba un poquito el partido. Pero nos quedamos con esta jugada. Atención, porque fíjense, Peruccini va a salir de la cancha y nos quedamos con esa jugada porque de aquí iba a surgir el segundo gol del equipo de Atlético Zampacho. Con la pelota el arquero Ratalín. Fíjense la posición del asistente número 2 cuando se reinicia la jugada. Inclusive está viniendo al área y aquí se va de la cancha. La árbitro no tendría que haber dejado jugar. Sin embargo, iba a llegar la pelota para Leguiza, que hace esta genialidad y convierte el segundo para el equipo de Atlético Zampacho. A los 38 minutos del segundo tiempo, la definición de Leguiza. Las protestas por el lado del banco de Atlético Adelia María. Lo que reclamaban era que se reanudó el juego con el árbitro asistente dentro de la cancha. Allí vemos claramente, inclusive la pelota va hacia ese sector. Después es muy bueno lo de Alanís y mucho mejor lo de Leguiza, que pasa entre dos jugadores, la acomoda para la derecha y el zapatazo al ángulo para poner el 2-1 para el equipo de Atlético Zampacho. Golazo de Jonathan Leguiza, el número 16 que había ingresado en la visita, que le va a dar la victoria al equipo Mil Rayitas sobre el Atlético Adelia María. Aquí vemos nuevamente el momento de la definición, imposible para el arquero Pertile, que voló pero no la pudo sacar. Le quedaban pocos minutos al Atlético Adelia María como para ir a buscar al menos un empate en un partido parejo en su propia cancha. Aquí la bajaba Bosco, Dopazo que intervenía, le quedaba a Alessio Dallarmelina la pelota, intenta Alessio el caño y Dopazo que va a hacer esta jugada, el centro que llega, no puede conectar de cabeza a Bosco y se salvaba el equipo de Atlético Zampacho, que iba a contar con una última chance. Aquí se la llevaba Díaz,
pero la recuperaba el equipo Mil Rayitas. Castro que va a meter esa pelota cerca del área. Otra vez Leguiza allí parando el balón. El taco muy bueno. Y el derechazo en este caso de Parise sin problemas para el arquero Pertile, que intentaba salir rápido, pero no le iba a quedar tiempo al Atlético Adelia María. Pitaba la árbitro Florencia Arismendi. Era el final del partido. Ganó Atlético Zampacho sobre Atlético Adelia María en el estadio Eladio Maffini, completando la fecha 9 de este torneo Apertura. Torneo que tiene como líderes a San Martín de Mackenna y Estudiantes de Río Cuarto. No pudo sumar el Atlético Adelia María en esta oportunidad frente al equipo Mil Rayitas, que se terminó llevando la victoria. Los reclamos contra Florencia Arismendi y los jugadores que saludan a la tribuna. Victoria de Zampacho 2-1. Entre todos, prevengamos la gripe. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantené limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y tomá abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Municipalidad de Adelia María, cumpliendo el sueño de la casa propia a través del plan Adelia, mi sueño, mi casa. Construyendo el barrio de 144 viviendas del Círculo Cerrado. Gestión Intendente Javier Reza, avanza con más viviendas. En Adelia María, RP Hierros, de Roberto Panero. Materiales siderúrgicos, perfilería en general, caños, chapas, planchuelas, ángulos, bulonería. Además, artículos de ferretería y pinturas. RP Hierros, en Avellaneda 335. Contamos con reparto a domicilio. Llámenos al 422-038. RP Hierros, de Roberto Panero. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad. Administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro. Es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146 y matrícula 71.170. Vélez Arfiel 234. Telefax 03585-420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación. Teléfono 0800-666-8400. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlata Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlata Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio.
Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, Casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richijar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494 42-1098. Adelia María. Programa Laboral por Mí. 13.000 nuevos empleos para mujeres cordobesas. Si tenés más de 25 años o menos de 25 e hijos a cargo, descarga el formulario ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar o retíralo personalmente en las mesas de entradas SUAC, en los Centros de Desarrollo Regional o en tu municipio o comuna. Otra idea del gobierno de la provincia para impulsar el trabajo de las cordobesas. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Hay un nuevo bloque que estamos comenzando en el Deportivo TV para seguir con toda la información que tenemos para este programa, Sergio. Así es, y en este caso vamos a hablar del Club Deportivo Municipal, que se prepara para asumir una nueva fecha que también no va a poder ser programada en la jornada dominical porque su rival tiene compromisos con instancias superiores, tal es el caso del torneo regional que organiza el Consejo Federal. Exactamente. Vamos a compartir imágenes de uno de los entrenamientos de la semana del equipo que dirige Fernando Abona, que necesita imperiosamente sumar de a tres una victoria. El próximo rival va a ser justamente Acción Juvenil de General Dehesa, pero vemos imágenes y contamos sobre las novedades que hay en la institución celeste de Adelia María. Estuvimos en la semana en uno de los entrenamientos nocturnos del Club Deportivo Municipal. Recordamos que generalmente entrena al mediodía, a la una de la tarde, el equipo que dirige Walter Fernando Abona. Y en ocasiones hace doble turno, tanto al mediodía como a la noche. Bueno, esta semana en uno de los entrenamientos nocturnos estamos viendo cómo se movían los jugadores del equipo celeste de Adelia María. Joaquín Pesini, que ya está prácticamente 100% para jugar. Veremos si será tenido en cuenta entre los titulares por el técnico Abona. Esta semana le vino bien sin jugar al equipo celeste para recuperar algunos jugadores que venían con alguna molestia física, algún problema, como en el caso de Federico Juárez, el hombre de Maquena, también Adrián Galeano, el misionero que tenía algunas molestias físicas, se ha recuperado y está entrenando a la par de sus compañeros. No así Santiago Almada, otro de los jugadores de Vicuña Maquena, que tiene una molestia, un problema en la columna y que está tratando de recuperarse, pero ya no jugó en los últimos partidos del equipo de Municipal y no está entrenando al 100% el jugador Santiago Almada. Abona fue confirmado, ratificado por la dirigencia del Club Deportivo Municipal tras los magros resultados. Inclusive el propio técnico había manifestado que ponía la renuncia a disposición de la dirigencia, pero los dirigentes del Club Deportivo Municipal decidieron continuar, apostar por este proyecto. Están muy conformes con el trabajo que realiza el técnico Walter Fernando Abona junto con su cuerpo técnico, tanto en la semana como fue en el trabajo de pretemporada, y creen que es una cuestión de ganar un partido, de ligar un poco más, porque el equipo de Municipal genera situaciones, no las puede convertir y paga caro los errores defensivos que terminan generalmente con los goles de los equipos rivales. 5 puntos tiene solamente el equipo de Municipal de Adelia María en la tabla de posiciones y va a tener que comenzar a sumar, porque además en los promedios está zafando, pero por muy poquito,
de la zona de descenso, en la que están Banda Norte y Talleres de las Acequias. Después sigue el Club Deportivo Municipal. Va a recibir seguramente el próximo lunes por la noche a Acción Juvenil de General Dehesa, porque el equipo aurinegro está jugando el domingo frente a Atenas el partido de vuelta de semifinales del torneo regional amateur. Así que seguramente lunes por la noche Municipal recibirá a Acción Juvenil en el Parque Los Hilos. Continuamos con más Deportivo TV en la pantalla del Canal 12 de la Televisión Cooperativa. Sergio. Gracias, Gerardo. Y en este caso vamos a hablar de voleibol porque estuvo presentándose en la ciudad de Río Cuarto la selección argentina sub-21. ¿Recordás que prácticamente un año atrás vino la sub-19 aquí a hacer una preparación, un campus en Adelia María? Bueno, a Río Cuarto fue la sub-21 que se prepara para la Copa del Mundo que se va a jugar en Bahrein en el transcurso de este año, y enfrentó en un triangular a un seleccionado de la ciudad de Río Cuarto, que uno de sus integrantes fue un hombre difusor, cultor, jugador de voleibol establecido aquí en Adelia María, que se trata de Mariano Biondi. Con él estuvimos reflejando algunas sensaciones que le generó esta posibilidad de enfrentar al seleccionado argentino sub-21 de voleibol el último fin de semana. Mariano, una linda experiencia la que vivieron el último fin de semana junto a una selección de Río Cuarto que se armó para enfrentar nada más y nada menos que la selección sub-21 de voleibol de nuestro país. La verdad que sí, una experiencia que en este momento no la esperaba porque, bueno, vengo de casi 10 meses parado de una lesión por el Aquiles, y que me llamen, entrar en una preselección de casi 30 jugadores y quedar entre los 14 que tuvieron la posibilidad, yo creo que de disfrutar ese partido, ¿no? Es una experiencia hermosa. Y sobre todo en momentos establecer un partido con cierta paridad. Lograron hacerlo por pasaje, más allá de que naturalmente un equipo que se está preparando para una Copa del Mundo, con una juventud muy marcada, con otro ritmo de competencia, por allí terminó prevaleciendo en el marcador, pero se notaba que lo podían disfrutar también al desarrollo del juego. Sí, si bien nos costó a todos, creo, soltarnos un poco por el solo hecho, ¿no?, de tener la camiseta de Argentina del otro lado, creo que pudimos terminar jugando bien, disfrutando el partido, y cuando nosotros lo disfrutamos, creo que se vio nuestro mejor juego. Y como vos decís, la verdad que el nivel que tienen los chicos es impecable, condición física, y ellos vienen de ganar un Panamericano, de ganarle a Brasil en la final. Y bueno, tener la posibilidad de tenerlo enfrente también nos motivó, nos fuimos soltando de a poco, y como si vos dijiste, si bien por pasaje hay momentos de paridad, ellos te superan claramente, pero bueno, lo disfrutamos y creo que dejamos lo mejor en la cancha, ¿no? Cosas lindas que están pasando con el voleibol en nuestra región, el año anterior con la sub-19 en Adelia María, ahora la sub-21 en Río Cuarto. Y sí, la verdad que son cosas que ojalá sigan pasando, sigan viniendo. Tuvimos la posibilidad de tener los chicos acá en Adelia María. Los chicos que vinieron acá también están por jugar un mundial. Ahora estos chicos están por jugar un mundial y vienen a Río Cuarto y le dan la posibilidad a jugadores de toda la zona de poder tener la posibilidad de enfrentarlo. Y también estuvo muy lindo porque la verdad que el salón de Banda Norte se llenó, estuvo lleno de gente, y le da la posibilidad a todos los chicos que les gusta este deporte, que vienen creciendo con este deporte, de poder ver algo a otro nivel que siempre ayuda y suma para poder seguir creciendo. Que es en definitiva también un poco la esencia de este tipo de actividades, fomentar el desarrollo del voleibol. Sí, yo creo que si bien esta selección de Río Cuarto que se armó para jugar en contra se apunta a seguir juntándose, a seguir creciendo, a que haya algo ya armadito para ver cómo se puede seguir creciendo. A lo que se apuntan todo este tipo de eventos es a los chicos, ¿no? A los chicos, al desarrollo del deporte y a que puedan aprender viendo a otro nivel, ¿no? Que se motiven sobre todo. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Y bien, amigos, de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro programa, con información también para despedirnos del fútbol femenino del Club Deportivo Municipal,
que tiene pendiente el partido con el Toro de Molde. Dice posiblemente se juegue en el transcurso de esta semana y abrió una nueva fecha el próximo fin de semana, donde las chicas de Municipal estarían jugando frente a San Martín de Vicuña Mackenna. Y por otro lado, Liga Niños Unidos del Sur Cordobés, el equipo de Confraternidad de Monte de los Gauchos, estará viajando este domingo a la ciudad de Río Cuarto para enfrentar en cancha de Banda Norte a Huracán de Luz por la fecha también pendiente que tiene de esta Liga Independiente. El partido se jugaría tanto en reserva como en primera en horas de la tarde. Bien, y con estas informaciones arribamos al final una vez más de nuestro programa del Deportivo TV, con el deseo siempre permanente de que hayan disfrutado del programa, de la propuesta, como nosotros de compartirla con cada uno de ustedes en sus hogares. Nos vamos, Gerardo. Nos vamos. Buena semana para vos. Y bueno, creo que vale la pena, ¿no?, decirlo. El Señor ilumine a nuestros mandatarios, a los reelectos, a los nuevos, a todos, para que conduzcan con la ayuda de todas las comunidades de la mejor manera el destino de estas poblaciones a las cuales llegamos con nuestro programa. Así es, bueno, seguramente. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. La semana que viene los esperamos nuevamente.